Hola, hoy les quiero hablar de un tema que ya ha estado en mi mente durante mucho tiempo. Estamos más conectados que nunca, pero ¿estamos realmente más informados sobre la tecnología que usamos a diario? Y esto me lleva a una pregunta más intrigante. ¿Con toda esta tecnología que tenemos literalmente al, al alcance de nuestras manos, estamos en realidad viviendo una falta de conocimiento computacional en generaciones actuales? Piénsalo, los jóvenes de hoy pueden deslizar, pinchar, tuitear o lo que sea que hagan los jóvenes con una rapidez impresionante pero realmente entienden lo que hay detrás de esas pantallas brillantes y esos sistemas operativos que tanto les gustan y a los que estoy 100% seguro que algunas personas son adictas y es que no es ninguna novedad que algún adolescente promedio puede hacerte un tutorial de cómo conseguir seguidores en Instagram o de cómo editar un buen TikTok pero si le preguntas cómo guardar un archivo o que se loguea al sistema operativo o que modifique inclusive las configuraciones de los dispositivos que utilizan, muchos se quedarían con una cara de emoji confundido. Es bastante irónico si consideramos cómo es que la informática era hace algunas décadas. Antes, aquel que tenía una computadora no solo lo usaba, sino que entendía su mecánica interna y en muchos casos era capaz de programarla. No te voy a mentir, esto era parte de la magia de tener una computadora en tu casa. Y aquí llega la perspectiva histórica. En los años 80s, en los 90 e inclusive todavía en los 2000s, las computadoras personales eran una novedad y un lujo. El usuario promedio solía saber bastante de computación, porque no solamente era su hobby o era algo opcional, sino que era requisito para poder utilizar estas computadoras. Tener una computadora realmente te convertía automáticamente en algo parecido a un experto en computación. Y es por eso que todavía por ahí hay gente que nos pregunta a los programadores si les podemos ayudar con su impresora. Porque eso era la norma. Tenías una computadora y entonces te convertías en un experto en computación. De nuevo, no era opcional, era más bien una necesidad. Pero ahora que estamos rodeados de dispositivos que hacen todo el trabajo pesado por nosotros, los sistemas han avanzado tanto que pueden ser utilizados con poco o sin ningún conocimiento técnico previo. Seguramente has escuchado a la vecina o a alguna de tus familiares decir: Oye, el bebé de Juanito es un genio, le sabe mover al iPad como si nada. Y pues no, señora, el bebé de Juanito no es un genio. Las ingenieras y los diseñadores de Apple son los genios. Mira que lograr esa usabilidad, al grado de que un bebé pueda utilizar, un dispositivo, no cualquiera, ¿eh? pero ese sueño de usabilidad viene con un pequeño problemilla y es que van generando una creciente desconexión entre los usuarios y la comprensión del funcionamiento de estos dispositivos. ¿Qué implica esto para nuestro futuro? ¿Podríamos a futuro estar enfrentando una grave falta de programadores y más aún de profesionales de la informática y de la computación debido a esta falta de conocimiento? Para mí, esta es una pregunta válida y ciertamente preocupante. La demanda de profesionales capacitados en tecnología sigue aumentando, pero a como yo lo veo, si la tendencia actual continúa, podríamos encontrarnos con una escasez de talentos que, pueden realmente, que puedan realmente desarrollar y mantener las tecnologías que siguen moviendo en nuestro mundo. Puedo escuchar a algunos de ustedes diciéndome: ¿es esto realmente algo de qué preocuparse? Es realmente algo de lo que solamente nos damos cuenta porque sabemos programar. Y bueno, la verdad es que sí, tal vez existe un pequeño sesgo. Como alguien que conoce el código, puedo ver la diferencia entre utilizar una aplicación y comprender cómo fue creada. Pero te lo digo, aun si no eres un aficionado a la programación, debería importarte porque afecta de la manera en la que nosotros interactuamos con la tecnología y cómo es que esta va evolucionando. Ahora, vamos a desglosar otro punto importante, el impacto social de un conocimiento computacional limitado. En un mundo en donde las decisiones políticas y económicas se toman cada vez más en entornos digitales y en cuanto a, a argumentos digitales y todo lo que hacemos en el Internet, tener una población con una comprensión básica de la tecnología es vital. No solamente se trata de que si vas a encontrar trabajo o no, sino también se trata de que si tienes las herramientas necesarias para poder participar y para poder involucrarte en las decisiones que te van afectando. No todo es pesimismo, no todo está perdido, en mi opinión. Como sociedad yo creo que tenemos aún tiempo de cambiar esta tendencia. Lo primero que se me ocurre es cambiar la mentalidad de que la tecnología es solamente para consumir. También debemos comenzar a promover una cultura de curiosidad y aprendizaje de cómo es que la tecnología funciona y de cómo es que se puede crear nueva. Imagina esto, si las generaciones futuras entienden mejor la tecnología, pueden no solamente usarla, sino también mejorarla y crear soluciones más innovadoras para los problemas del futuro. Justamente como nuestras generaciones un poco ya viejas lo hicieron. Tal vez suene utópico, tal vez sí pero creo que la clave está en la educación. Las escuelas podrían comenzar a integrar conceptos, no necesariamente de programación, pero sí de computación desde una edad temprana. No me refiero a volver a todos unos genios de la informática, sino a proporcionar una comprensión básica de cómo es que funcionan las cosas. Hablemos como de una alfabetización digital. Esta, en mi opinión, no debería ser una opción, sino ya también debería ser una parte esencial de la escuela. Por supuesto, siempre debemos argumentar que no todos necesitamos ser expertos en tecnología para tener una vida plena y productiva. Pero piensa en lo siguiente, no necesariamente todos tenemos que ser chefs eh, de un restaurante de estrellas Michelin para poder disfrutar de una buena comida en casa. Sin embargo, cuando entendemos los conceptos básicos de la cocina, como algo tan sencillo como saber si un alimento está en mal estado o no, puede marcar una gran diferencia. Lo mismo ocurre en la tecnología. No necesitas ser un ingeniero de software, pero comprender cómo proteger tu privacidad en línea o por qué tu teléfono se está volviendo más lento o tal vez cómo eh, poder verificar si tu computadora no está funcionando bien es algo que es, es extremadamente útil. Y no solamente en las escuelas. ¿Qué tal si los padres, los tíos, las amigas, los familiares, también jugamos un papel en esto? En lugar de simplemente limitarle al chamaco el tiempo que pasa eh, frente a la pantalla, ¿por qué no también utilizamos una parte de ese tiempo para explorar juntos y tratar de inculcar esta curiosidad, este interés? Para concluir, la falta de conocimiento computacional en las generaciones actuales es un desafío, pero también es una oportunidad. Esta es una oportunidad para pensar cómo es que interactuamos con la tecnología cómo enseñamos la tecnología y cómo la utilizamos para construir un mejor futuro para todos, para nuestra sociedad. No necesariamente les estoy hablando aquí de una crisis, sino más bien del comienzo de una nueva era de usuarios informados y de creadores de tecnología. Así que quiero saber tu opinión. ¿Tú qué piensas? ¿También te has dado cuenta de esa falta de conocimiento computacional o solamente crees que soy yo quien ya se está volviendo viejo y no entiende a las nuevas generaciones? Te pido que compartas tus comentarios en la caja de los comentarios. No olvides darle like a este video. Si has encontrado esta charla interesante, te invito a que te suscribas para más contenido, eh, que le des clic a la campanita para enterarte eh, más rápido y primero que antes que todos. Y pues nada, nos vemos la próxima.